Telereportaje. La licenciada Mayra Paloma López Hidalgo es la próxima secretaria de Bienestar. Y el licenciado Fernando Vázquez Rosas es el próximo coordinador de comunicación social y vocería de Javier May. Esta mañana están en cabina. Platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Paloma, Fernando, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Emanuel. Buenos días a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Importante platicar sobre este censo que se está levantando en Tabasco. Hay preguntas, hay algunas dudas. Y qué mejor que ustedes, que puedan proporcionar la información exacta. Por ello, la relevancia de platicar esta mañana. Vamos desde el principio. Iniciamos recordando cuándo iniciaron el censo. ¿Por qué inician este censo y qué es lo que pretenden con este censo? ¿Qué información requieren tener ustedes? Bueno, te platico. El censo arrancó el día 12 de agosto, es decir, el lunes de la semana pasada. Llevamos prácticamente una semana y un día con estas actividades. ¿Por qué el censo? Bueno, todos sabemos que el gobernador electo, Javier May, es un hombre de territorio, que conoce muy bien el territorio y conoce las necesidades de los tabasqueños y las tabasqueñas. Entonces, es por eso que nos ha instruido en la necesidad de contar con una herramienta que nos permita identificar las necesidades ya a un nivel de casa por casa en el estado. ¿Por qué el censo? Porque necesitamos tener esa herramienta que sea confiable, de primera mano y actualizada al día de hoy. Es un barrido, Paloma, de las casas para saber si hay personas de la tercera edad, qué problemas tienen, si hay niños, qué problemas tienen, jóvenes, embarazadas, en fin. ¿Esta es la información que busca? Entre algunas otras cosas, sí es parte de la información, cómo está compuesta la familia, cuáles son sus actividades, cuáles son las condiciones del hogar, con qué servicios cuenta, incluso hay sobre la actividad cultural, si tienen alguna conocimiento de alguna actividad cultural que se realice en su localidad, si participan en ella, si les gustaría participar en alguna actividad cultural en específico, puede ser pintura, puede ser danza, puede ser teatro. Entonces, son distintos aspectos que se preguntan en cada domicilio al que se llega para conocer el entorno familiar. Bien, es un poco lo que realiza el INEGI. Sí, es un poco lo que realiza el INEGI, solamente que ahí te va. Recordemos que el último censo del INEGI fue realizado en el 2020. El levantamiento se hizo en marzo del 2020, poquito antes del inicio de la pandemia. Que la pandemia, como todos sabemos, cambió drásticamente la composición familiar de todo el mundo, no solamente de México y de los tabasqueños. Entonces, los datos que se levantaron en el INEGI en marzo del 2020, seguramente es un eje rector para nosotros, pero no corresponde a la realidad de Tabasco al día de hoy. Incluso también hemos tenido otros hechos significativos en el estado, como son la refinería. Con la refinería, pues también ha cambiado mucho el entorno social, demográfico, económico del estado, que son datos que aún no están registrados en el INEGI. Entonces, es por eso la importancia del censo, como te decía hace un momento, claro. Porque necesitamos contar con una herramienta que nos pueda proporcionar información confiable, de primera mano, porque pues es directamente a través de las preguntas que se hacen en los hogares y sobre todo actual. Claro, las 8 de la mañana, 49 minutos, en función a eso, poder tomar decisiones. Es correcto. Ahora, Paloma, importante también, ¿quiénes realizan el censo? Han hablado de voluntarios, pero estos voluntarios, ¿de dónde salieron? ¿Quién los está pagando? ¿Cómo se está dando este tema de los voluntarios? Sí, el censo lo están llevando a cabo más de 1,000 voluntarios, les llamamos voluntarios de la transformación. Son personas, como bien dice la palabra, que de forma voluntaria están haciendo este trabajo. Hoy por hoy nadie está percibiendo una compensación económica por su trabajo. Son gente que conocen el territorio, que se han acercado con nosotros, que han participado en otras actividades y que también durante la campaña tuvieron un acercamiento expresando su ímpetu y sus
ganas de participar y colaborar y ayudar a servir, ¿no? Es muy importante que el voluntario de la transformación tenga ese espíritu y compromiso de servir a la gente. ¿Es un equivalente a los servidores de la nación? Pudiéramos decir que sí es un equivalente a los servidores de la nación, nada más que recordemos que en el caso de los servidores de la nación, ellos están enfocados al tema federal, a los programas federales, y en este caso los voluntarios ahorita están realizando una actividad que es el censo del bienestar de Tabasco, ¿no? De forma voluntaria están apoyando con su tiempo para hacer este levantamiento casa por casa. Hemos recibido algunas denuncias, se han dicho me saltaron, a mí no, a la casa de enfrente sí. ¿Podría pensarse que va con un tema de color de partido este censo? Y lo digo justo por las denuncias que se han hecho. Mira, definitivamente sí es un trabajo muy exhaustivo el que están llevando a cabo los voluntarios. Hay una planeación detrás de cada día que se inicia. Recordemos que el censo se está llevando a cabo en los 17 municipios del estado de forma paralela en todas las localidades del estado, sin excluir absolutamente ninguna, por muy lejana que esté. ¿Qué sucede? Llevamos apenas una semana y un día del censo del bienestar. Estamos estimando que el censo tenga una duración aproximada de un mes. Entonces, apenas a una semana y un día, ya llevamos prácticamente casi el 25% del total de las casas, de acuerdo al INEGI, que es el dato, como te decía, no es el dato más actualizado, pero sí es el dato más cercano que tenemos de la estimación actual de casas, que son 669,000 en el estado. Llevamos casi poco más de 155,000 casas censadas al día de hoy, que es casi un 25%. Se tiene el cuestionario, ya se censó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde se va a vaciar toda esa información? ¿Cuánto tiempo va a tardar en tener pues ya un resultado final una vez que se haya concluido el censo? Bueno, ya una vez que tengan la información, te contamos con una herramienta en la cual vamos a poder resguardar esa información, porque como te comenté, esta información no solamente a veces, no solo está enfocada para programas como adulto mayor o personas con discapacidad, también sirve para conocer otros aspectos de la vida de los tabasqueños, cómo está compuesta la familia, actividades económicas, condiciones de la vivienda, temas culturales. Entonces, hay una herramienta en donde nosotros vamos a poder contar con esta información para posteriormente iniciar con la planeación. Es una aplicación, entiendo, donde se va a vaciar toda esta información. ¿Esa es la herramienta, Fernando? Hay una herramienta tecnológica, desde luego, y afortunadamente los avances tecnológicos permiten en un equipo modesto incluso poder almacenar la información y procesarla. La verdad es que hay compañeros también voluntarios. Entonces, todo esto de los cuestionarios se va a pasar a esta aplicación para ir llenando. Sí, es un vaciado de datos para tener la información de manera electrónica y poder sistematizar rápidamente. Que sea mucho más fácil, saber las gráficas, en fin. ¿No? Es correcto, al final de cuentas lo importante es que la información que obtengamos no se pierda, pues es necesario vaciarla en un método tecnológico. Y si me permites hacer una precisión, Emanuel, porque no queremos quedarnos con este tema de si se está censando solo a los afiliados a un partido, a Morena, para ponerlo con claridad, o si se está dejando fuera a otros. El censo es casa por casa, gratuito, no hay que pagar absolutamente nada y sin exclusiones de ningún tipo, mucho menos partidistas. Las elecciones ya pasaron, ya la gente decidió. Incluso en la conferencia de prensa donde el gobernador electo Javier May dio a conocer el inicio del censo, estuvieron todos los presidentes municipales electos de diversos partidos, porque justamente es importante que la población sepa que estos no son simples programas como ocurrió en el pasado, van a ser derechos sociales, es decir, van a estar plasmados en la ley, algunos ya están, otros que son nuevos van a estar plasmados en la ley, porque no va a depender del gobierno en turno, sino ya va a ser un derecho de la gente que va a tener pues este apoyo, esta pensión o este beneficio de lo que será el nuevo gobierno, ¿no? No hay exclusiones, no hay ningún tipo de preferencias o de exclusiones por motivos partidistas. ¿Los voluntarios son morenistas?
No sabemos, hay seguramente sí, hay quienes militan en algún partido, pero hay quienes no. Pero eso no está siendo... No determina en lo absoluto quiénes son voluntarios o voluntarios, y mucho menos determina el censo. El censo es un levantamiento de información, y se van a censar todas las casas para poder después planear y avanzar hacia los programas y los derechos sociales, ¿no? Hasta ese momento, ¿qué problemas han tenido? Hemos tenido pues algunos detalles en cuanto, por ejemplo, las zonas, a lo mejor llegar a las zonas más alejadas. Como bien te comenté, estamos hablando de que pues hoy todos somos voluntarios, cada quien, los voluntarios trabajan con recurso propio, no hay ningún tipo de apoyo ni de ningún tipo, ¿no? Entonces a veces el transportarse hasta zonas alejadas pues sí implica un reto para ellos. Sin embargo, en el camino se han encontrado con mucha gente de la sociedad civil que lo ha apoyado. En las redes hemos compartido videos donde hay voluntarios que la misma gente de las localidades les ha permitido, les ha ofrecido, a lo mejor para llegar a una localidad donde solo se llega en lancha, les da el ride, exactamente, sí, claro. Les da el ride en la lancha, regresan incluso hasta muy noche de la localidad, les prestan caballos. O sea, la gente realmente está muy animada y esperando el censo. Son principalmente esos retos, ¿no? Y el segundo es también el tema de que pues en el estado pues llevamos apenas un mes, llevamos una semana y un día con el censo. Entonces, sí hay una planeación basada en ese tiempo, y la gente pues ya está deseosa de que llegue el censo. Claro. Y a veces sí se desesperan un poquito, pero les pedimos tener paciencia. Apenas llevamos una semana. Se va a concluir. Van a pasar por todas las casas en algún momento. Digo, no pueden ser todas al mismo tiempo porque pues la capacidad logística no lo permite, pero bueno, poco a poco irá ocurriendo. Exactamente, poco a poco irá ocurriendo. Puede suceder a veces que en la casa de la calle de atrás o la calle aledaña a mi calle ya pasaron. Y dices, bueno, ¿por qué no han pasado? Porque hay una planeación como tal. Entonces, posteriormente ya se visitarán las calles que quedan pendientes de esa localidad, de esa colonia. Esa es a veces las inquietudes que tienen la gente. Dicen, ¿por qué en la calle de al lado? ¿Por qué en la calle de atrás? Es que es una planeación. También han insistido, y yo creo que es una buena oportunidad para aclararlo, que censaron a la casa de al lado, pero a mí me saltaron. Bueno, esos serían casos puntuales que habríamos que revisar. Todos los voluntarios tienen muy, muy claro de que este es un censo para todos y para todas, sin exclusiones. Así ya nos los ha, en muchas ocasiones lo ha manifestado el gobernador electo, que este será un gobierno para todas y para todos. Y a su vez, el censo también va a ser para todas y todos los tabasqueños. A lo mejor pudiera ser que esté alguna casa que en ese momento no se encontraba la persona, pero va a haber una segunda visita. Cuando el voluntario de la transformación pasa en una primera visita y no encuentra a una persona mayor de edad en el domicilio, o bien el domicilio no encuentra a nadie, deja una notificación. En esa notificación pone la fecha de la siguiente visita. Esto es, van a regresar. Es correcto. Pero ya les indicaron qué día van a regresar. Es correcto. Se le indica para que esté busquen que haya alguien. Es correcto. Para que la gente también esté pendiente y nos pueda apoyar con una persona mayor de edad en el domicilio, que habite en el domicilio. Es muy importante porque es quien conoce el entorno familiar. Una persona que habite en el domicilio que esté pendiente el día que llegue el voluntario. Merece mucho la pena remarcar esta parte porque es una constante y muchas llamadas han sido en ese sentido. Si no estaban en el momento en que pasaron a censar, no hubo nadie en la casa, van a regresar. La notificación la pueden dejar, supongo, debajo de la puerta o pegada en la pared o en la puerta. Y ahí les indican que van a volver a pasar. Esto es, no necesariamente de manera inmediata. Por eso les notifican la fecha. Es correcto. Vale la pena que lo lean y que tengan esta claridad. Si pasaron y no estaban, van a volver a pasar. Debieron de haber dejado una notificación y ahí les indicarán la nueva fecha donde pasarán. Así es. Las 8:59. Vamos a la pausa. ¿Qué debe hacer un ciudadano cuando pase algo extraño? Cuando alguien les pida dinero, cuando se esté dando alguna situación irregular a lo que ustedes han comentado que deba de ser, ¿dónde puede acudir? ¿Cómo lo puede reportar? Seguimos platicando con Paloma López, la próxima secretaria de Bienestar, y Fernando Vázquez, el próximo coordinador de Comunicación Social.
Telereportaje. ¿Qué debe de hacer el ciudadano que detecte alguna irregularidad, que observe que lo quieran extorsionar, que le estén pidiendo dinero? Hoy pasábamos una información de la Secretaría de Salud donde estos programas de bienestar están siendo manejados por extorsionadores que quieren sorprender a la gente. Decían, no se dejen sorprender. En este caso del censo, siempre va a haber gente que quiera pasarse viva. ¿Qué tienen que hacer, Paloma? Es muy buena pregunta, Emanuel, porque sí es muy importante que la gente esté enterada. Que el censo, primero, es gratis. Nadie debe de cobrarles un solo peso por ir a censarlos a su domicilio. No hay cobro por el censo. El segundo es que no hay listas, no se manejan listas para el censo, ni listas previas, ni listas posteriores. Y el tercero, la única forma de ser censado es a través de la visita domiciliaria, ojo, visita domiciliaria del voluntario. Es la única forma de ser censado. Si alguien les está pidiendo dinero, si alguien les está pidiendo que se anoten una lista, o si alguien les está pidiendo que vayan a algún módulo o alguna dirección, aguas, el censo es gratis, no hay listas y solo es a través de la visita del voluntario para directamente a las casas. ¿Y qué debe hacer el ciudadano? ¿Lo puede reportar? ¿En dónde lo debe reportar? Claro que sí, tenemos un correo electrónico que es atencion@censobienestartabasco.mx. Lo voy a repetir nuevamente, es atencion@censobienestartabasco.mx, donde nos pueden enviar quejas, sugerencias. Se están respondiendo todos los mails que nos están llegando. Ahí nos pueden hacer saber todos los comentarios, dudas y sugerencias. Para las personas que no usen correo electrónico, hay mucha gente todavía en la zona rural que no dispone de esto, ¿qué debe de hacer? ¿Tienen alguna alternativa, algún teléfono o alguna otra manera de poder reportarlo? Estamos llevando a cabo diariamente en vivos a través de las redes oficiales del gobernador electo. Todos los días estamos haciendo en vivos tu servidora y Fernando, en donde estamos contestando las preguntas más recurrentes que nos llegan por parte de la ciudadanía. También ahí mismo en los comentarios del en vivo nos hacen muchas preguntas que son las que vamos respondiendo de forma continua, y a su vez también la misma retroalimentación que nos dan los voluntarios de las dudas que van surgiendo, que pregunta la gente, también nos alimenta mucho la información para poder esclarecer todas estas dudas que surjan. Las 2:06 a.m. Varias personas han hablado ya. Ezequiel Angulo de los Santos dice que en la página de las redes sociales apareció que el sábado 17 y domingo 18 personal de bienestar, yo entiendo se ha de referir a los voluntarios de la transformación, así le llaman, ¿no? Uh-huh. Pasarán a censar en la ranchería Cachapan y Colmena, primera sección, y no fueron. Pregunta, ¿cuándo van a pasar? O sea, esto es, anunciaron que iban y no llegaron. Sí, diariamente se está subiendo la información de las localidades a visitar al día siguiente. ¿Qué sucede? A veces sí se ha demorado un poco más dentro de la planeación, y aquí es un apoyo que les vamos a pedir a la ciudadanía. A veces, ¿qué pasa? Los voluntarios tienen contemplado un estimado a lo mejor de 10 minutos, 15 minutos de tiempo para en cada hogar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, hay puntos en donde se demoran más porque en lugares, en hogares donde la composición familiar es grande, y al momento de pedirle, por ejemplo, los datos de las fechas de nacimiento de toda la familia, sí se demoran, y una visita de 10, 15 minutos se vuelve hasta media hora. Entonces, sí nos ha demorado, son hechos que hemos encontrado que sí nos ha demorado. A veces, por ejemplo, también hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Por el tema de las lluvias, ¿no? Los voluntarios son gente que están trabajando de forma ardua y extraordinaria, pero pues a veces las condiciones climatológicas no están dentro del control, y pudiera a lo mejor hacer más pequeño, más corto el tiempo de la visita. Sin embargo, sí hay una planeación. A veces también pasa que la localidad es muy grande y requiere algunos varios días
para poder concluir el censo en todas las casas de esa localidad. Norma Hernández Velázquez pregunta, ¿qué documentos requieren al momento de hacer el censo? ¿Se requiere algún documento, mostrar algo? Solo en el caso de los hombres de 60 a 64 años. Aquí estamos, de hecho, presentando para la transmisión en vivo el cumplimiento del compromiso. Dos hombres de 60 a 64 años son los únicos. Sí. Tienen que ser residentes en Tabasco. Mira, te platico, el cumplimiento 2, en base a los compromisos, a uno de los 50 compromisos del gobernador electo Javier May, el compromiso 2 es el apoyo de a los hombres de 60 a 64 años. ¿Por qué solo hombres? Porque también nos han preguntado, ¿por qué solamente a los hombres? Porque en el caso de la doctora Sheinbaum, ella se comprometió a apoyar a las mujeres. Entonces, ya para que hubiera la universalidad del programa en el grupo de 60 a 64 años, el gobierno federal atenderá a las mujeres y en el caso del estado de Tabasco, se atenderá a los hombres. Es por eso que solo se pide la documentación a los hombres. Se les pide solamente en caso que haya una persona masculina de 60 a 64 años en el domicilio, las copias de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Solo una copia de cada uno de estos documentos y solo copia. Ningún documento se le solicita en original. Si alguna persona no tiene estos documentos, posteriormente puede entregarlos. Se lo hace saber en ese momento al voluntario para que en ese momento acuerden una posterior visita para la entrega de la documentación. María Natividad Flores Izquierdo pregunta, ¿cuáles son los horarios del censo de vivienda? Mira, hay distintos horarios. Como tú bien sabes, no es lo mismo ir a censar en las comunidades rurales que en las zonas urbanas. En las comunidades rurales podemos encontrar a un integrante de la familia mayor de edad, seguramente muy temprano en las mañanas, y a veces en la zona urbana, pues la composición familiar es distinta, ¿no? En los hogares, pues trabaja el papá y la mamá. Entonces, no, posiblemente no encuentres a una persona que te pueda dar respuesta del censo. Entonces, de acuerdo a cada localidad que se vaya a visitar, es el horario, la planeación que se lleva a cabo con el horario que se considera. No es, como te digo, no es lo mismo ir a visitar una comunidad rural, a lo mejor, por decir claro, así, ir a Blancas Mariposas, donde si tú vas en la mañana, posiblemente encuentres muy pocas personas en las casas. Entonces, tienes una mayor efectividad de visita durante la tarde. Depende entonces de la zona, ¿no? Es correcto, depende. Evaristo de la Cruz Hernández te pregunta, Paloma, ¿cuándo acudirán a censar en la ranchería Medellín y Madero, segunda sección? Bueno, de esto seguramente vamos a tener otras muchas, de que en zonas específicas, pues todos los días van presentando un día antes, ¿no? Publican, sí. Mañana vamos a estar en tal y tal lugar. Así, ¿no? En respuesta a eso, yo le diría al señor Evaristo que esté pendiente de las redes sociales del gobernador electo, así como de la página javiermay.mx. Ahí de forma diaria se están publicando las localidades a visitar en cada uno de los 17 municipios. Ahí está toda la información. Es el, digamos, el único lugar de información oficial donde, bueno, ahí se dice claramente dónde van a realizar el censo. Exactamente. ¿A qué horas más o menos tienen ya esa información arriba? Alrededor de las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Porque se termina la jornada del día y justamente se sube lo del día siguiente, ¿no? Bien. José Manuel Gardusa León de Cárdenas te pide, Paloma, apoyo para su papá Miguel Gardusa Sánchez. Desde hace un año dejaron de pagarle el apoyo del programa 65 y más, con el pretexto de que le pagaron por adelantado y que le volverían a pagar hasta el 2027, pero no es real. ¿Quién le iba a depositar tanto dinero a su papá? Bueno, creo que es un caso para Bienestar Federal, ¿no? Sin embargo, te lo entrego y tú lo canalizas. Bueno, ahí da un número telefónico, de hecho, ¿no? Al señor José Manuel Gardusa le comento, como bien dices, este es un programa federal. Los programas federales, 65 más, es un programa federal que ya está vigente. Nosotros somos como tal Bienestar del Estado. Vamos a comenzar con los programas sociales, pero con mucho gusto canalizamos con las personas correspondientes la inquietud del señor para que se le dé solución. Y va con número telefónico para que puedan contactar. Sí. Y aprovechar, Emanuel, porque también nos han comentado que luego se encuentran por allí a servidores de la nación y les preguntan y les reclaman que por qué no saben del censo que se está realizando. A ver, los servidores de la nación son del gobierno federal y están trabajando sobre los programas federales, ¿no? Ahorita están los voluntarios de la transformación, que será un trabajo para
el gobierno del estado, el próximo gobierno del estado. Entonces, nada más que nos ayuda la gente. Diferenciar también, servidores de la nación es gobierno federal y tiene una serie de responsabilidades y obligaciones. Y estos voluntarios de la transformación, pues están a cargo en estos momentos del censo, del bienestar. Será, digamos, de sus primeras actividades. Entiendo que posteriormente harán, ya los incluirán en el esquema de gobierno. Es probable que sí, ¿no? De sean hecho, los que posteriormente porque es un trabajo hagan la labor de los de territorio servidores, que ¿no? habrá que darle continuidad, ¿no? Bien, seguimos en esta plática con Paloma López Hidalgo, la próxima secretaria de Bienestar, y Fernando Vázquez Rosas, el próximo coordinador de Comunicación Social. Estamos atendiendo las llamadas del auditorio con dudas, con preguntas que tienen. Verónica Bautista es una persona con discapacidad. Dice que en la prolongación Vicente Guerrero de Huitzapotlán, personal de Bienestar no ha pasado a los domicilios a censar y escuchó que faltan pocos días y termina preguntando cuándo pasarán a censar, ya que necesita el apoyo. Bueno, ya nos dijeron que va a durar un mes el censo, no es tan correcto. Rápido, ¿verdad? El censo dura aproximadamente un mes, señora Verónica, no se desespere, seguramente en los próximos días va a pasar algún voluntario de la transformación por su domicilio, solo esté pendiente de las redes sociales del gobernador electo, en este caso puede entrar a Facebook, ahí lo puede checar todos los días en la nochecita, en la tarde noche, ya aparecen las localidades. El censo dura aproximadamente un mes, apenas llevamos una semana y un día. Entonces, sabemos que la gente tiene el ánimo y está esperando el censo, solamente les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Y lo están haciendo ahora, que todavía no han asumido como gobierno, porque me decían, es ganarle tiempo al tiempo. Esto es para que cuando ya asuman, tengan la información. Esa es la idea, Fernando. Sí, Emanuel, justamente lo que Javier May, el gobernador electo, nos pidió en específico a la próxima Secretaría de Bienestar, es aprovechar este tiempo de transición. Hay dos caminos, básicamente, que se están andando. Uno es el normal institucional administrativo de la revisión de los acercamientos con las dependencias actuales. La entrega-recepción. La entrega-recepción para caminar por esta parte administrativa y al mismo tiempo empezar a avanzar pues ya en los proyectos, programas, en los compromisos que hizo el propio Javier May durante la campaña. Y muchos de estos compromisos, son 50 compromisos, hay que recordarlo, tienen que ver con pues estos nuevos derechos, ¿no? Que habrá para la gente. Y el propósito de levantar el censo es justamente recopilar la información específica que, como bien decía la próxima secretaria Paloma, va a permitir hacer una pues planeación ya muy precisa y ya más adelante avanzar hacia los programas. Aprovechar el tiempo, básicamente, ¿no? Es un buen tiempo que están trabajando con voluntarios porque todavía no están en funciones. Nos decían, ¿por qué no pedirle a la actual administración, que además vienen del mismo partido y forman parte del mismo proyecto político, que les ayudase a levantar este censo? Porque hay una estrategia específica ya planteada por lo que será el nuevo gobierno. Y tampoco, y esa ha sido la decisión de Javier May, es no utilizar recursos públicos. La propia ley prevé que incluso para el periodo de transición se pueda generar un presupuesto para esto, para la transición. Y ha decidido Javier May que no se utilice un solo peso del presupuesto público y por eso se está haciendo pues en una organización de territorio con voluntarias y voluntarios. Aprovechar el tiempo y además que son compañeras y compañeros de los propios municipios, de las propias localidades. Esto ayuda mucho a que, como tienen el conocimiento de su localidad, de su territorio, incluso son vecinos, se conocen, pues se puede hacer mucho más rápido y con mucha eficacia. Ernesto Laguna Mosqueda manifiesta inconformidad, dice ser del poblado Usumacinta, Tenosique, y el encuestador Marco Sánchez Peña no le quiso encuestar, ya que no dice... dice que él no necesita los programas sociales, que fue a hablar con la coordinadora, que le marcó a su celular, que no le contestó, que le mandó mensaje, que cuando quiso se reportó en otro día y solo llegó a decirle que no le iban a encuestar, ya que él no recibe órdenes de su coordinadora y que recibe órdenes de Villahermosa. Por eso viene de Tenosique, se trasladó desde Tenosique a Villahermosa para traerlo, aquí está afuera. Esto y decirlo abiertamente
pues es que va más allá de un programa o más, es información la que están recogiendo, no tendrían que negar, hay esta situación, yo dejo aquí para que vale la pena se investigue, se indague, por qué dan el nombre de la persona que le negó y que le dijo que, bueno, pues él no requería de ello, ¿no? Claro que sí, vamos a atender este caso particular del señor Marco Sánchez, reitero una vez más, porque así es, lo ha expresado en muchas ocasiones el gobernador electo, es un censo para todas y todos los hogares tabasqueños. Ningún hogar debe de quedar sin ser censado. Y vale la pena mencionar, no se van a duplicar apoyos, ¿verdad? Esto es algo que si ya están recibiendo en lo federal, no van a recibirlo en lo estatal. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor de 60, 64 años, recordemos el apoyo federal es a partir de los 65. De todas maneras, sí hay una base de datos a nivel nacional de las personas que están recibiendo hoy por hoy un apoyo. Como se va tal, a cotejar. Exactamente, se va a cotejar. Eso hay que informarlo a la población, que toda esta información se va a cotejar, porque con el objetivo de que los programas lleguen a la mayor cantidad de gente posible, que en primera lleguen a la gente que realmente lo requieran y para que y la gente para la cual fue diseñada el programa y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, duplicidades no van a haber. Gilbert, sí, perdón, Fernando. Hermano, pero puntualizar, porque es muy importante, el censo es para levantar información. Necesitamos conocer las necesidades, insisto, específicas. Sí, no se está diciendo, en esta casa se va a apoyar a tal habrá, o a cual. Habrá un periodo más adelante, ya en funciones del nuevo gobierno, que se den a conocer los apoyos. Situaciones específicas de los programas, sí, de los derechos, ¿no? Pero porque la gente luego empieza a ver rumores de todo tipo, ¿no? De a mí no me van a dejar somos fuera, eso, ¿eh? No me va a tocar el apoyo, eso. Si no me censaron ya, no. A ver, es un levantamiento de información, es para tener con mucha claridad y precisión la situación casa por casa de toda la población tabasqueña. Vamos a trasladarlo, es como si el INEGI estuviera haciendo el censo, ¿no? El INEGI sí. No llega para decirte vas a tal programa, ¿no? Sino es te correcto. Está preguntando todo sobre el entorno para que ellos puedan pasar la información a quien las tenga que pasar. Entonces es exactamente lo mismo. Sí, sí se está aprovechando el tiempo para que en el caso específico de los hombres residentes en Tabasco de 60 a 64 años, pues sí solicitarle las copias de los documentos. Por eso los documentos, ¿no? Exactamente. Pero en sí es un levantamiento de información. Gilberto Santos Hernández pregunta, ¿qué va a pasar con los subcoordinadores a los cuales les dijeron que iban a darles trabajo como servidores, que no los han llamado? Bueno, en este caso, bueno, nos comunicaremos con el señor Gilberto Sánchez. Desconozco, bueno, a qué tema se refiere, pero lo revisaremos claro, puntualmente. Lo importante, viene el teléfono. Ajá, y pueden exactamente hacer para comunicarnos con todos. María Isabel Isidro Jiménez hace llamado a la Secretaría de Bienestar Próxima, ya que dice desde hace 2 meses está solicitando apoyo para su vivienda y hasta la fecha no le han dado respuesta. Piden le concedan una audiencia. Va a número telefónico. Gracias. Fernando Castro dice que en la calle Niño Artillero de Tamulté no han pasado a censar, pero el domingo pasado vio una persona del censo y le preguntó sobre su calle. Le contestó que él se comunicará con el jefe de sector y le digan si los van a censar. Pregunta a Paloma López, próxima titular de Bienestar, si es cierta la información o cuándo van a pasar. Sí, ¿no? Es lo que decían, que hay un trazado y pues van poco a poco, ¿no? Exacto, sobre todo en las zonas urbanas. Hay una complejidad, digo, si vemos, es Villahermosa, es una ciudad muy grande, entonces puede ser que de pronto ves algún voluntario o voluntarios en unas calles aledañas y no llegan hasta tu calle, pero todo corresponde a una planeación. Lo que sí es que le pido al señor Fernando que tenga un poquito de paciencia, ya pasarán por su domicilio. Y lo puede consultar, reitero nuevamente, la información de las localidades que van a pasar. A veces dices, bueno, pusieron que en mi localidad iban a pasar hoy, pero no pasaron. Posiblemente sea que pasaron en algunas calles o por cuestiones de tiempo ya es, como te comenté, hay cosas que están demorando a veces un poquito el trabajo de los voluntarios, que les toma más tiempo realizar el censo, pero van a regresar. Quizá no en la fecha al día siguiente, eso es de acuerdo a la planeación, ahí lo pueden estar revisando en las redes qué día regresan a qué localidades.
Ramón Gómez Jiménez hace llamado al gobernador electo para que realice obras sociales que han estado solicitando desde hace 10 años en Los Cedros y Ejido Dos Ceibas de Condoacán. Aprovecho, Fernando, a entregarlo para canalizarlo al área de correspondiente. Amelia Álvarez Pinto pregunta a Paloma López, ¿cuándo van a censar las calles Majagua, Pajonal y Machona? Pues lo mismo, es ¿no? Lo mismo, que hemos estado estén pendientes de redes sociales. Pues tienen que ver ahí el programa, ¿no? Que van informando de las localidades. José McDonald Morales pide a Paloma López, den un domicilio al que puedan acudir una persona en caso de no encontrarse en su vivienda al momento del censo y puedan registrarse. Pues también decían, cuando no encuentran a alguien en la vivienda, dejan una notificación con nueva fecha. Entonces, no es necesario que se trasladen, no es necesario que gasten. Los mismos voluntarios de la transformación vuelven al domicilio, ¿no? Sí, dentro de la planeación está considerada una segunda visita para atender precisamente estos casos de rezago donde no se encuentra a la persona en el domicilio. O sea, el compromiso de ustedes es que nadie va a quedar sin censar. Exactamente, nadie va a quedar sin censar. Y si hay alguna familia, que puede ser en las zonas urbanas, que no quieran recibir a estos personajes, no sean residenciales y demás, ¿se respeta esto? Es aquí nos dijeron que no quieren y no insisten. Es correcto. Se le pregunta, los voluntarios tienen una capacitación en donde pues ellos tienen que dirigirse a la, cómo deben de dirigirse al momento de llegar a un domicilio, ¿no? Y amablemente le preguntan, le comentan cuál es el motivo de la visita. Se identifican previamente, me gustaría aquí momento hacer referencia a los tres pasos del censo. El primero es que el voluntario de la transformación llega a la casa y se identifica. ¿Cómo lo puede identificar también la gente? Lo va a identificar porque trae una playera, trae una gorra y trae un gafet en donde viene su nombre y su fotografía. De esa forma puede identificar al voluntario. Posteriormente aplica el cuestionario. Tiene que ser a una persona mayor de 18 años, preferentemente el jefe o la jefa de familia. En caso de que no se encuentre, sí es necesario que sea una persona mayor de 18 años que habite en ese domicilio. Y por último, pega una calcomanía para identificar que la vivienda fue censada. En este caso, contestando a tu pregunta, todos los domicilios van a ser censados. El voluntario, en caso de que no encuentre a la persona, le va a dejar una notificación, pero también si llega a un domicilio y en el domicilio no quieren contestar el censo, es válido, están en su se derecho. Se respetará, esto es no correcto. Es de forma, exacto, no hay ninguna coerción, no hay ninguna presión para contestar el censo, es totalmente voluntario si las personas de ese domicilio quieren participar y si no, también se respeta. Marisol Isidro Cornelio pregunta, ¿cuándo va a concluir el censo de viviendas en la ranchería Medellín y Pigua, cuarta sección, sector El Aguacate? Dice que la persona que inició el censo no concluyó, solo alcanzó a censar 40 viviendas. Paciencia. Paciencia. Hay un compromiso público de censar todas las casas y llevarán el tiempo que sea necesario. Estiman en un mes, pero si es más, es más. O sea, no pasa nada, así es, ¿no? Así es. Entonces, paciencia, porque se están comprometiendo a pasar por todas las casas. María del Rosario Damas Ramírez dice que en la calle El Pajonal de la Manga 3 no han censado, no ha salido de su domicilio para estar al pendiente, pero que en otras calles de la entrada ya censaron. Pregunta, ¿cuándo van a pasar censando? Pues hay que ver los programas, ¿no? Que publican las redes sociales y ahí viene. Juan Carlos Acosta, ¿cómo saber qué día pasarán en mi colonia? Bueno, ya hablamos al respecto. Guadalupe García en el ejido Pino Suárez, cerrada de Gorza, solo censaron dos casas, se habló con la promotora, nunca regresó. Pues esto habrá que revisarlo, esto es en redes sociales. Pilar Jerónimo dice, en el fraccionamiento policía y tránsito no censaron todas las casas. Benjamín Ocejeda Correa, el señor Benjamín le pregunta a la titular de Bienestar, Paloma, ¿cuándo tocará las Mercedes? Gabriela González dice, los programas están bien proyectados, sin embargo, se pierde el objetivo porque se censa personas que no requieren de los apoyos. Es que ahí está el tema, en la percepción que tienen. Es que es un censo para tener información. Pueden salir que en una casa no requieren apoyo y bueno, pues no hay apoyo y punto, ¿no? Pero es información, ya nos decías, no solamente de los habitantes, de si tienen alguna discapacidad o algo, sino también incluso temas cuestiones culturales, entonces, y de la vivienda. Así que es un censo, yo lo plantearía así para evitar confusión, que busque información
en general, ¿no? No está centrado en los programas sociales, sino es un censo que busca información. Georgina Domínguez Santos dice, en Macultepec ya pasaron, le comento que solo hacen 4 preguntas y nada que ver con el tema cultural, pues en este bueno, caso no les preguntaron. En este caso. Uh-huh. Esperanza Pedraza Solís pregunta, ¿cuándo van a acudir a censar en la calle Laguna, el Pajonal de la Colonia, la Manga 3? Las demás calles ya fueron censadas. Rodolfo Gómez Ábalos dice que el viernes pasaron censando en la calle Abraham Vandala con Juan Álvarez en Tamulté, su casa no fue censada, que cuando regresarán. Todas estas llamadas, Paloma, llevan teléfono por si quieres ponerte en contacto sí, con estas personas. Sí, nos pondremos en contacto creo con creo que es personas. Muy valioso todo lo que hemos platicado hoy porque clarifica el procedimiento, ¿no? Y se conoce con detalle el objetivo de este censo. Ojalá que el auditorio también lo haya percibido de la misma manera. Yo les agradezco mucho su presencia y por supuesto que estaremos atentos a cualquier detalle que surja del censo para informarlo cuanto antes. Muchísimas gracias a ti, Emanuel, y reiterarles a todos los tabasqueños y tabasqueñas que tengan un poquito de paciencia, que el censo va a llegar a todos los hogares tabasqueños, solamente es que llevamos apenas una semana y un día apenas. Entonces, a pesar de todo eso, ya llevamos más de 155,000 hogares visitados, censados, que es casi el 25% del total de los hogares, de acuerdo al último dato del INEGI, que son más de 669,000 hogares. Entonces, es un poquito de paciencia, el censo va a llegar, el compromiso del gobernador electo es que todas las casas van a ser censadas. Y sobre todo también quiero agradecer a la gente que ya le abrió las puertas a los voluntarios de la transformación y que han participado en el censo, y por supuesto a los voluntarios, que son gente extraordinaria con un gran, gran espíritu de servicio y que la verdad han puesto corazón y alma para realizar este censo de forma voluntaria para llegar a todos los hogares tabasqueños, por muy alejados que estén. Gracias, Paloma. Fernando. Muchas gracias, Emanuel, y recordar que los compromisos se cumplen. Javier May en campaña ofreció que se iba a hacer un censo también, y eso es lo que se está haciendo, que se iba a regresar al territorio, y eso es lo que se está haciendo, levantando la información para avanzar en la planeación posteriormente, y una vez que ya se entre en funciones, empezar a cumplir los compromisos planteados. Muchas gracias, Emanuel, por el espacio, un saludo al auditorio. Paloma López Hidalgo, próxima secretaria de Bienestar, Fernando Vázquez Rosas, próximo coordinador de Comunicación Social y Vocería. Las